Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un ingeniero. Mide 25 centímetros de alto. Vean el chaleco. En los zapatos, las botas de obra. Mi esposo me pidió que le pusiera un plano en la mano. Entonces, espero que les guste. Así les dije, ¿verdad? 25 centímetros de alto. Espero que les guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y si no estás suscrito o suscrito, suscrita o suscrito, te invito a que te suscribas. Subo muy seguido tutoriales. Tengo más de 500 tutoriales por si te interesa algo. Entra a la lista de reproducciones y ahí están los videos. Y los tengo separados por tema. Espero que te gusten. Y a continuación, ahora sí, doy la lista de materiales. Ok, como ya vieron, hice a un ingeniero que está en obra. Porque mi esposo es ingeniero y no se viste así, ¿verdad? Pero nada más cuando va a la obra, pero no, por lo regular siempre anda, pues pantalón de mezclilla y una camisa, pero sí tiene su casco. En esta ocasión, voy a tejerlo con las botitas, el casco y el chaleco aparte. ¿Ok? Todo lo demás sí va a ir pegado. Este tono de rosita es para el color de la piel. Es la carita, las manitas. El beige es para la camisa. Este tono de café, este fuerte, es para las botas, porque esas sí son de obra. Necesitan unas botas resistentes. Por cualquier cosa, que pisen un clavo. Y sí pasa, ¿eh? Aunque me tocó una vez que vi que a alguien le pasó el clavo con las botas esas de protección y me sorprendí. El naranja es para el chaleco. Ahora sí que es el chaleco. El amarillo es para el casco. El azul de mezclilla es para el pantalón de mezclilla. Y el cafecito este es para el cabello. Este puede variar al tono que ustedes gusten. ¿Ok? También los colores pueden variar, o sea, ustedes los pueden poner del color que quieran. Voy a utilizar dos botones de 1.5 centímetros de diámetro, estilo hongo, así los llaman. Voy a utilizar un gancho del número 3. De hecho, yo estoy usando estambre angorita, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre. Sí va a variar un poco el tamaño, pero no creo que varíe tanto, ¿ok? Entonces, yo utilizo estambre angorita así a granel, no lo uso con etiqueta ni nada, pero ustedes le pueden poner un estambre muy fino y se vería más bonito. Pero yo por cuestiones económicas mejor uso ¿ok? Y entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, así quedó la manita. Entonces vamos a comenzar con el color carne. Voy a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago. Donde hago la cadena, voy a hacer el primer punto de esta vuelta. En este caso es un aumento. Son 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. ¿Ok? Ya iba a decir,
lo dejo y regreso, pero mejor no. Ya casi termino. Ahí está. Son 12 puntos bajos. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Es que estoy viendo la de Ghostbuster, pero la que es versión de las chicas. Ay, no. Estoy de risa y risa. Ok, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Ok, ya lo voy a terminar. Así. Y cierro la vuelta. Entonces, voy a cortar. Y entonces, vamos a tomar el color beige. Voy a cambiar de color y vean, doblo la puntita del estambre, la tejo, jalo el carne y hago un amarre. Ok. Así. Luego, en la vuelta 8 a la 15, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y rematamos. ¿Ok? Punto por punto. De la 8 a la 15 y vean. Rellenamos y regresamos. Ok. Ya están las dos manitas. Entonces, ahora vamos a hacer el piececito. Es que vean. Ok, voy a hacer las botitas aparte. Es que me imagino las botas de mi esposo. Vamos a tejer la piernita primero. Ay, Dios. Vamos a tejer la pierna primero. La primera sí la podemos rematar, la segunda no la rematen, ¿ok? Entonces comenzamos con el color beige, porque son los calcetines. Entonces vamos a hacer dos cadenas, va una, dos, y en la segunda voy a tejer 6 puntos bajos. Dos, tres, cuatro, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto, lo tejo y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Son 6 aumentos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a hacer punto por punto, pero tomo el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así.
Okay, en la vuelta 8, es que me hace reír mucho esa película. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos. Ay, espérenme. 2, 3, 4. Y una disminución. Ok. Tres veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, una disminución. Ok. En la vuelta 10, vamos a cambiar a color mezclilla. Bueno, azul. Ok. Entonces, voy a cambiar el color que ya les enseñé cómo hacerlo. Y voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Cada vuelta son 15 puntos bajos. De la vuelta 10 a la 18, vamos a tejer punto por punto. Si es tu primer pierna, puedes rematar. Si es la segunda, no remates. Entonces, la primera se remata, la segunda no. Entonces, lo tejo de la vuelta 10 a la 18, punto por punto. Y regreso. Regresamos cuando ya hayan terminado las dos piernitas, ¿ok? Para ya poderlas unir. Entonces, vamos a tejer. Ok, una vez que terminamos las dos piernitas, vamos a unirlas. Se ve chistoso. Ok, en la vuelta 19 vamos a unirlas. Voy a tejer una cadena, 10 puntos bajos. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo tres cadenas. Alineo y clavo. Voy a tejer 15 puntos bajos. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y en las tres cadenas voy a tejer tres puntos bajos. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Es una cadena, 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo
3 puntos bajos de la parte del medio. 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y vean. En la vuelta 22, no, 21 y 22, vamos a tejer 36 puntos bajos. Los tejo y regreso en cada vuelta. 36 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Seguimos tejiendo. Ok, en la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 24 y 25. Ok, en la vuelta 26 voy a cambiar a color beige, que es la camisa. Entonces vamos a hacer esto. Una cadena y tejo de la 26 a la 27 punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 28. Vamos a tejer 3 puntos bajos, bueno, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta... Espérame, dejen, pongo regla porque ya me estoy perdiendo. De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 29 a la 31. Dejen, marco porque ya van varias veces que me pierdo. Por estar viendo la película, nada más estoy atacada de la risa, ¿ok? Entonces, de la 29 a la 31, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32, a ver, espérame, ahí está. Voy a pegar los brazos. Vamos a empezar con una cadena, 2 puntos bajos y tomamos un bracito. Lo parto a la mitad. Y hago esto. Vamos a unirlo por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Y vamos a hacer esto. Parto a la mitad del otro bracito. Ay. Lo atravieso. Y por 4 puntos bajos. 1, 2, 3. 4. ¿Ok? Y tejo 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Vean. La bota. Es que, ¿a poco no se ve hermosa? ¿Ok? Entonces, relleno y regreso. Ok,
En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Ahí, espérame. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34. Este es difícil. Una cadena, 3 puntos bajos. Ay, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Una disminución. Un punto bajo. Dos disminuciones. Un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Ahora, vean, en la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución. Y 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 36 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos y es la parte del cuello. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. Así. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena. 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. ¡Ay! Espérenme. Tengo que hacer cambio de color. Es color crema. Es que como se ve muy parecido. Entonces lo tejo, pero voy a indicar en el video que hay cambio de color. Ok. De la vuelta, voy a indicar en el video cuando hay cambio de color. Ok.
No se preocupen. Y fue un error así, pero garrafal. Bueno, de la vuelta 41 a la 51, vamos a tejer punto por punto. Son 10 vueltas, lo tejo y regreso. Cada vuelta se cierra con un punto deslizado y se sube con una cadena, ¿ok? Entonces, punto por punto de la vuelta 41 a la 51. ¿Sale? Ok. En la vuelta 52 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y una disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 54 rellené la cabeza y puse el palito de soporte que atravieso, que es una banderilla. Lo corto a la altura y ya lo clavo. ¿Ok? Vamos a seguir en la vuelta 50 y... Sí, en la vuelta 54. Espérenme, es que se me zafó esto. Ok. Vamos a tejer en la vuelta 54, 4 puntos bajos, una disminución. O sea, es una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 5 puntos, hay 5, no es cierto. 3 puntos bajos, una disminución. Es que luego leo el 55 así rápido y me quedo con el último número. Ok, vuelta 55. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 56 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 58 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Las tejo, rematamos y dejamos estambre para para cerrar el circulito. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, perdónenme, es que no veo. Entonces, trato de... Ay. Ok, ahorita lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el muñequito. Es que creo que hubiera escogido otro color de la camisa. Bueno, ni modo.
Vamos a hacer el otro zapatito. Para eso lo voy a hacer con este tono, el café oscuro. Ay, discúlpenme, es que he estado bien cansada. Ayer lo empecé, pero tuve que salir y entonces ya no pude seguirlo. Pero a ver si hoy subo el video. Vamos a hacer para los zapatitos dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y ayer tampoco hubiera podido terminar el muñeco porque unos vecinos como a unos 200 metros o 300 metros tenían fiesta. Pero las fiestas aquí son. Y no era mucho el ruido, pero sí hubiera salido en mi video. Y al rato hasta me acusan de usar el copyright de la música. Entonces se oía mucho la música. Entonces dije, no tiene caso. Entonces por eso tampoco pude hacer nada. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Disculpen que use la lámpara, pero es que ahorita está como apenas como medio amaneciendo. O bueno, saliendo el sol más bien. Son las 6 de la mañana, pero al ratito ya quito las lámparas. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 4, vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. 3 y el aumento. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? En estas vueltas ya es punto completo. Lo tejo y regreso. De las 7 a la 9. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y hago 7 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 16 puntos bajos y me da un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 23 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Así. Ok, vamos a rematar después de la vuelta 12 y ya quedó. Para esconder estas tiritas, ya saben, primero se clava la aguja. Así. Y luego ensartas. Es que es más fácil.
Yo trato de hacer mis amigurumis que sean más fáciles para ustedes. Sé que muchos me van a decir, es que se ven repetitivos, pero es que todas hacen lo mismo. Cambian el molde es el mismo, nada más cambian la ropita, cambian accesorios. Por eso les digo, cuando me piden youtubers, les digo, hagan el mismo, nada más cambien el cabellito y cambien la ropa, pero es lo mismo. Miren, es que me acuerdo de unas botas de mi esposo que son para la obra. Y mi esposo sufrió dos infartos, pero quedó muy delgadito. Ahorita está muy flaquito. Y entonces ahora se las pone y se ve así como que la patita flaquita y la bota muy grande. Y le digo, ay, te ves bien chistoso, pareces Bratz. Y se me dice, oye, ay, no. Sí, es que mi esposo sí le fue mal. A ver, veamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El cabello. El cabello sí depende de lo que les pidan. Ahí sí, pueden ver varios tipos de cabello que hice en los tutoriales. En este caso voy a hacer algo sencillo. Que también creo que le voy a poner orejas. Primero ponemos las orejas, ¿saben por qué? Así ya tanteo qué tipo de cabello va a llevar. Entonces, vamos a hacer tres cadenas y en la última cadena voy a hacer seis puntos altos. Dos, tres, cuatro, cinco. Y 6. Y jalo. Vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo pegar. ¿Ok? Así. Entonces, voy a ensartar la aguja. Ay, espérenme. Así. Y vamos a hacer esto. Voy a ponerla más o menos aquí. Los ojitos por lo regular los pongo entre la 46 y 47. Es 36 el cuello, la vuelta 36, 38, 40, 42, 44, 46 aquí. Aquí es donde pongo los ojos. Entonces, más o menos, en la 48 tiene que estar una de las orillas. Y la otra tiene que estar en la vuelta 38, 40, 42, 43. En la vuelta 43. Y tiene que ir en medio del cuerpo. De aquí, del corte longitudinal. Dicen así, ¿no? En anatomía. Ay, yo tenía una maestra en anatomía que era, ay, Dios. Era buenísima, pero híjole, yo odié esa materia. Y dije, no, pues si yo no voy a ser médico. Ay, es que nos exigía muchísimo, muchísimo. Aprendí mucho, pero digo, pues yo no iba a medicina. Y nos decía, amiga, contésteme esto. Y tú así casi, 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 yo creo que te hacía la tesis de médico. Nos mostraba la radiografía y nos decía, ¿qué ve? ¿Usted qué ve? Y yo, no, pues veo una foto. ¿Por qué no menten? Ok, así vamos a hacer la otra. Y la vamos a alinear igualito. Se pueden ir así y poner una marca y ya ponen la otra orejita. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer el cabellito. Lo voy a hacer en el otro tono de café. Miren, es muy diferente el tono. Voy a hacer esto. A ver, espérenme. Voy a hacer dos cadenas,
Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y ahí empiezo a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Pueden usar esta misma base de cabello, nada más cambiar el color a la persona que les encargan, ¿no? O sea, si les, su pedido es con cabello negro, pues ya nada más cambias a color negro. Y así. Depende, ¿no? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí tengo muchas muletillas, pero espero ya no estar mencionando las mismas frases. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena. Ay, no es cierto. Ah, sí, es en la 6, sí, es en la 6. Es una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿sale? 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Sigue oscuro el día. Bueno, o sea, ya salió el sol, pero está entrando por el otro lado. Entonces, todavía tengo que seguir usando las lámparas. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Vean, ok, lo tejo y regreso, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, ¿sale? Así. Ok, en la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. A ver. Así. Ok. Lo tejo y regreso de la 9 a la 16. Creo que ya está entrando la luz, pero a ver. ¿Sale? Ok, miren, tuve que desbaratar porque hasta la 16 sí queda bien, pero me cubre las orejas. Entonces, lo dejé hasta la vuelta 13. No se preocupen, yo lo voy a decir en el video. Y aquí voy a ver si hago esto. Ok, voy a ponerlo aquí
Y vean, voy a marcar donde llega la oreja. Aquí. La dejé aquí para que sea como raya al lado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer en la vuelta 14. Voy a hacer una cadena y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. En la vuelta 15 voy a hacer, bueno, dejen anoto. En la vuelta 15 voy a hacer una cadena y hago un aumento, pero hago así el aumento. Le digo la disminución, perdónenme, hago una disminución. Jalo, jalo y disminuyo. Y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el tejido y ahora hago una cadena y hago una disminución. ¿Sí será bien? No, así. Hago 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos. Es que cuando lleguen a dos antes, ahí es cuando hay que parar. 9 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Y en la vuelta 16 hago, giro el tejido, hago una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. 6 puntos bajos, una disminución. Y vamos a ver. Según yo, así ya queda bien. Bien. Así. Voy a rematar. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Entonces, dejen enredo todo esto y regreso. Ok, pegué con silicona el cabellito y ahora voy a pegar los ojos. Va a ser en 38, 40, 42, 44, 46 y 47. Ahí. ¿Ok? Vamos a pegar. Así. Y ahorita hacemos la nariz. Ahí está. Dejamos secar. Y vamos a hacer la nariz. La nariz la voy a hacer con dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Voy a rematar. Así. Entonces, voy a amarrar esto así. A
Ah, sí. Y corto. Voy a empujar hacia arriba. Ahí está. Yo jalo hacia abajo. Bueno, empujo hacia abajo y saco hacia arriba lo del medio. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a ponerle silicón. Tú puedes hacer los cambios que gustes, ¿eh? Así que yo te doy la idea, pero tú puedes ponerle otro tipo de nariz, no sé. Vean, yo sé que me quedó como muy pálido. Es que este color como que es muy pálido. Pero ya conseguí el color carne que quería. Nada más que ahora tengo que acabarme ese para poder utilizar el otro. ¿Ok? Y vamos a hacer las cejas. Las cejas. Dejen, veo si tengo retacitos de estambre. Ah, miren. Sí, sí tengo. Es que aquí es donde yo uso los retacitos de estambre. Ay, dejen, recojo. Ok. Ay, es que no sé si les pasa, se les cae algo y luego si no lo recoges luego, luego, no sabes en dónde cayó. Ok, voy a hacer las cejitas así un poquito inclinaditas. Esto también es al gusto. Ahí sí, yo le paso dos veces para que se vean bonitas. Lo que sí es que tienen que estar alineadas. Ok. Miren, por ejemplo, aquí siento que quedó muy acá y me recorro un punto más. Y la otra aquí. Yo remato de este lado. Así. Y clavo y lo mando para el otro lado. Estaba viendo una publicación de alguien que ahora agarraron la maña, de veras. Que piden los amigurumis y te pagan y todo, pero dicen, regrésame mi dinero porque no fue lo que esperaba. Ay, no, en serio, de veras lo que es no saber tejer. Y dije, ay, no, pobre. Y estaba triste, andaba ya muy triste y bajoneada porque dice que, pues, trabajó mucho y ahora le salen con que, pues, ¿sabes qué? Pues, no te quiero pagar. Ay, no. Y le exigían el dinero de regreso. Le digo, yo no regresaba nada, oye. Pues, se quedó con el amigurumi y te lo dice ya que llegó a su casa. Ay, no. Tengan cuidado con esos detalles. Y si les dicen, es que no me gustó, pues, hubieras dicho en el momento, ¿no? Ok, ya está todo. Nos falta el casco y el chaleco. Vamos a hacer el chaleco en color naranja. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar tejiendo 24 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Tejo la primera vuelta, que es a partir de la segunda cadena. Tejo punto por punto. ¿Ok? Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido y hago esto. Una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y hago 8 puntos bajos, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Y hago 5 cadenas, 3, 4, 5 y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Giro el tejido y en la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Aquí. Bueno, son 4 puntos bajos. Aquí voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Luego 5 puntos bajos de las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? En la vuelta 4 giro el tejido y voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Hasta donde llegue. No es necesario contar. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 voy a hacer, giro el tejido, tejo una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuentes, ¿ok? Ok, en la vuelta 6 a la 14, tentativamente, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Yo creo que sí es a la 14, pero estoy dudando si es a la 12 o a la 14. Voy a tejer a la vuelta 12 y regreso para ver si quedó con él, si quedó a la vuelta 12 o seguimos, ¿sale? Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya quedó el chalequillo. Vamos a hacer unas franjas grises. Si tienen foamy o fieltro, pues quedaría bonito. Lleva aquí una grande, para, como son reflectantes, para que los vean cuando están en la obra. Ok, ¿qué más nos falta? El casco. El casco lo voy a hacer en amarillo. El de mi esposo es azul, pero voy a hacerlo en amarillo. Que de hecho dice mi esposo que los colores deben de ser muy fuertes para que los vean y que vean que hay alguien ahí. Yo la verdad, no he ido a obra. Yo no voy a obra, yo nada más he cuantificado, pero no he ido a obra. Ok, vamos a tejer con 2 cadenas y voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Dice mi esposo, enróllale unos planitos para que se parezca a mí. Es que mi esposo proyecta instalaciones eléctricas, entonces por eso digo, bueno, ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de
12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Perdónenme, es que estoy pensando que el casco de mi esposo tiene un mustering en el en la parte de enfrente, pero estaba pensando en eso, dije, ay, ¿qué le pondré al casquito? Pero bueno, también ahí va el logo de la empresa en que trabajen las personas que les pidan el ingeniero, ¿ok? Entonces, lo tejo, son, ay, bueno, yo voy a terminar. Ay, es que luego por estar platicando, dice mi esposo, ay, entre que estás plática, y luego cuando puedo, me encanta estar bailando. Ay, dice, por eso terminas cansada. Ay, sí, me cae, pero no puedo, no puedo dejar de bailar. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ajá. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y tejo. Y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 12 o 14, vamos a tejer punto por punto. Ok, de la vuelta 9 a la 14, punto por punto, son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, llegué a la vuelta 12. Ay, y yo ya lo vi bien. Ok. Entonces. Ay, se me salió una letra. Ahí está. Ok, y en la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto. No. Vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. No cuenten, no necesitan contar. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 14. Voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a ver si nada más 14 y voy a ver ahorita cómo queda. Pero aquí sí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Y vemos si hacemos una vuelta más.
Que casi estoy segura que sí, pero vamos a ver. ¿Ok? Ay, no sé, pero vean cómo quedó. ¿Ok? Entonces, vamos a rematar. Dejen, quito esto. Y voy a rematar. Ay, Dios. Ok. A ver si quiere mi esposo quedarse con este muñequito. Me acuerda mucho a él. Ay, es que... De veras que... No, y les digo de las botas. Ay, me da una risa, le digo, pareces Bratz. Ay, no, no. Ahí está. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? No le voy a... Oh, bueno, sí le ponemos chapitas al muñequito. ¿Cómo ven? Creo que quedó un poco de... De rubor. Me voy a poner chapitas porque lo veo como muerto así. Y de hecho mi esposo está muy blanquito de no tomar el sol. Digo, yo estoy más quemada del sol por estar en el jardín, estar pintando la casa, estar... No, no, no. Para las que me siguen en Instagram saben a lo que me refiero. De todo lo que he estado haciendo en mi casa. Entonces, ¿qué me falta? Las líneas grises. Dejen, busco retacitos. Ok, vamos a tejer esto. Voy a coser más bien. A esta altura de dos puntos de la orilla para acá, voy a tejer, voy a coser una línea. Sé que es reflectante, pero pues ni modo, no tengo un estambre que digan, ay, está bien toñoñoy para coserlo. Ok. Así. Y lo hago de ambos lados. Y voy a coser otra así, aquí, en medio. ¿Ok? Yo voy a hacer dos líneas en medio porque como no la puedo hacer gruesa, voy a hacerla en medio. Dos líneas, así. Entonces, tejemos dos, una aquí y la otra de este lado. Aquí. Luego, dos así... horizontal, verticales aquí en el lomito, bueno, en la espalda. Y voy a tejer, a coser dos verticales, dos horizontales, perdónenme, a dos vueltas de la orilla y con separación de cuatro vueltas, ¿ok? Entonces, los coso y regreso. Ok, miren, le pegué un plano, como dijo mi esposo. Y miren, las dos líneas que les decía y las del lomito, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Espero que les guste los zapatos y que les guste mi ingeniero, ¿ok? Mide 25 centímetros de alto, el mejor conocido como el Robert. No es cierto, ese es mi esposo. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban y me regalen una manita arriba y un lindo comentario. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.